tardes. Estamos con Enrique Verasti, poeta destacado de la generación del 70, miembro de Hora Cero, quien ha escrito uno de los grandes libros de la poesía peruana que se llama En los extramuros del mundo. Su primer libro, debutó con mucho éxito a los 19 años. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, agradecido a ti, Armando. Agradecido a Juan Benavente y agradecido a Roberto Aldave, por esta invitación a salir en público, conversando con ustedes tres, que son miembros eminentes de la inteligencia peruana, ¿no? Yo, claro, diciendo que yo estoy ya tan loco como Nietzsche y tengo ataques de locura que espero no interrumpan este conversatorio. Un poeta es también un ser social y, por tanto, un ser que interviene en la historia de manera decisiva. Yo recuerdo ahora, y ahora más que nunca, que yo participé, por ejemplo, en la lucha por la paz en Yugoslavia, que esa paz se hizo, digo, de revoluciones exitosas en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Y ahora estoy, pues, en Lima, Perú. ¿Y qué estás escribiendo? ¿Qué escribes ahora vos? Matemáticas. Poesía y matemáticas. Poesía y matemáticas y arte. Y arte, ¿no? He escrito, creo que entre los peruanos y entre los latinoamericanos soy el que más ha escrito. Yeah. No solo cantidad, sino en calidad, ¿no? Sí, sí. Yeah. Y Terceto de Lima, como lo último. Bueno, Terceto de Lima, mire, yo, una anécdota. Tomar Burguesa, el mundo del mundo, fue en la editorial de Miyabato. Claro. En la Burguesa, ese libro, con la condición de que yo le cediera las primicias de mi novela que soñaba que escribiera. Claro. Y se dio el caso que, efectivamente, temí. Escribí una novela y la terminé, y se la entregué al amigo Miyabato. Y se sintió profundamente agradecido, ¿no? Entonces, así que Miyabato me consideraba a mí superior a Miguel Gutiérrez, por ejemplo, a quien también había editado, ¿no? Y así se me destino, no sé, me da vergüenza decirlo, pero también maravillosa, que soy una novelista. Pero Bey me mandó así con Patricia Doctor, que es una novelista. Brian es una novelista. Y tanta lado, me da vergüenza, digo, ¿no? Es importante conocer la trayectoria de los poetas y, sobre todo, considerando que tú vienes de ese grupo emblemático que es Hora Cero. ¿Qué recuerdo guardas de los amigos de la época? Todos son mis amigos de esta hora, seguimos viendo y conversando, ¿no? Hora Cero es un grupo de élite en la literatura peruana, un grupo que no había aparecido en Perú nunca en su historia. Y en mi caso, por ejemplo, he publicado cualquier cantidad de géneros diferentes, ¿no? Y todo de alto nivel. Los textos de Enrique Verasti, de todos sus libros, tienen mucha concepción de los teóricos del estructuralismo, de Julia Cristeva, de Severo Saremín, a todo nivel, creativo. Sí, o sea, cuando se estudie la poesía de Enrique Verasti, se va a tener que trabajar esa parte del estructuralismo, ¿de acuerdo? Ahora ya el estructuralismo ya no existe. No, ya pues es una teoría. Yo, a ver, no sé si tiene el estructuralismo, me siento incapaz de hablar del estructuralismo cuando lo correcto es que haya una interrelación entre estructuralismo y poeta, ¿no? Poesía. No. ¿Qué es la poesía para ti? ¿Cuál es tu síntesis? Así en poquitas palabras. La poesía es aquello de lo cual se puede hablar, de lo cual se puede hablar cada vez de manera diferente, ¿no? Lo primero que se viene a la mente es el verso de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, amada, tú me lo preguntas, poesía eres tú, ¿no? Ese verso de Bécquer, liga mía de los 14 años, me ayuda a salir libre de esta entrevista, sobre qué es la poesía, porque cada quien de los poetas, y los poetas son millones de planeta Tierra, tiene una visión personal de la poesía y del mundo, ¿no? Yo recuerdo un verso tuyo que dice, a ti te gusta la poesía, pero más te gusta un helado de fresa. Le encanta esa a Fernando Ampuero. Ah, le encanta, eso sí, ese... Fernando es nuestro amigo, pues. Nuestro amigo, claro. ¿Qué otra cosa le gustaría a usted que trate un poco? ¿Es la poesía breve, la entrevista breve que quiere que sea usted o quiere agregar algo? ¿Qué le gustaría? ¿Cómo le gustaría que lo recuerde? Sí, por ejemplo. Sí, hay uno, como un matemático. No, como un poeta. No, como un poeta, no. ¿Y
poquito. ¿Sabes por qué? Importante esta entrevista. Porque la policía ha caído en un instante de. Ha caído de. No tiene lugar en el aprecio del mundo. Desde la caída del muro de Berlín. ¿Eres creyente cristiano? Mi familia es, por ambos lados, están vinculados totalmente y radicalmente a la Iglesia Católica, ¿no? El lado paterno y el lado materno. ¿Y cómo te gustaría que las futuras generaciones te recuerden? No sé, pues, como lo que he hecho yo, como estoy en mis libros, sí quiero que aparezca. Háblanos de este tu último trabajo, poeta, por favor. Muy brevemente, es un trabajo que descubre y estudia la geometría simbólica, una geometría nueva y una revolución en la ciencia, como no se veía pues, desde hace un siglo, ¿no? ¿Y cuánto te ha dado más satisfacciones así dentro de las presentaciones? ¿Cuál de tus trabajos? Todos son reconocidos. En ese sentido de la vida, incluso en mi vida no ha pasado todavía. Recuerdo con los targa de Palermo, pero también recuerdo con emoción que el Querolo y su perra y un nuevo bar que era en el frente del Querolo, ¿no es eso? Alguna vez el perro empezó a tomar unos tragos con mis amigos. Pero todavía no sé qué puede de recordar mi pasado. Estoy viviendo intensamente el presente a través de los textos que yo puedo escribir. ¿Alguna anécdota así que te haya...? Ah, sí, recuerdo el verde que el Boni en el excusado dice, ahora sí eres como el ápera, nunca muere. Ah, bueno. Uy, está bueno. ¿No? Qué bueno eso.